Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a estar revisando nuevamente Plotly. Es otra biblioteca de Python para graficar, que además tiene cosas interesantes, ¿no? Que podemos entrar a podemos construir APIs para datos y cosas interesantes, ¿no? Digo, eso no creo que nos dé mucho tiempo de verlo aún, pero pues sí vamos a estar jugando un poco, al menos con la parte de gráficas, ¿no? De presentar datos, ¿no? Entonces vamos hacia esa parte. Ya empezamos a ver algunos ejemplos de cosas que podemos hacer. Se parece mucho a lo que estuvimos haciendo con Seaborn, ¿no? Pero pues en este caso vamos a poder, y hicimos algunas de esas cosas, ¿no? Vamos a poder vamos a poder ¿cómo se dice esto? Jugar con el gráfico, ¿no? Y pues eso, esa parte nos interesa, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es jugar a las... Pues vamos a hacer animaciones de datos. Pues vamos a ver qué tanto logramos hacer. Y bueno, vamos a la compra. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a importar plotly.express. Vamos a tomar un conjunto de datos de px.data.capminder. Estos datos que nos dicen. Tenemos país, continente, año, expectativa de vida, población, el producto interior bruto per cápita, este iso alfa no sé qué es, es un tipo de clave, y este iso num es otro tipo de clave, ¿no?
Son 1704 entradas con 8 columnas, ¿no? Entonces son distintas mediciones del Producto Interior Bruto respecto de la población, y la expectativa de vida, ¿no? Cómo ha ido cambiando la expectativa de vida. Con la esperanza, ¿no?, de vida. Ok, entonces vamos a dibujar con Scatter nuestra data, tomando X igual a el Producto Interior Bruto, es Gross Domestic Product per cap, y la lleva a ser la esperanza de vida. Nos va a dibujar ahorita algo. No, son un montón de bolas, ¿no? ¿Eso por qué? Porque nos está dibujando todos los años, ¿no? Expectativa de vida contra el Producto Interior Bruto. Digamos, ponemos el tamaño de la bola va a ser igual a la población, ¿no? Ahí está. Siguen siendo un montón de bolitas. Las podemos colorear. País, ¿no? No, por continente. Entonces ahí están los distintos continentes. Los de Asia tienen una expectativa de vida más alta, ¿no? Ahora, pues se ven muy grandes los cuadros, ¿no? Podríamos escalar con una logarítmica del lado de la X, ¿no? Entonces podemos ponerle log X igual true, y ahí ya se ve un poquito mejor, ¿no? Pues ahí todavía bien no distinguimos todo. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, con esta misma grafiquita, vamos a hacer una animación que nos vaya diciendo para cada año entre el 1952 y 2007, cómo va a ir cambiando esta relación entre el PIB per cápita y la esperanza de vida, ¿no? Entonces eso lo vamos a meter acá. Vamos a pedirle que lo anime. Y que cada frame de animación va a corresponder a la variable año. Y que lo vamos a agrupar
Expansion Group por país. Entonces nos va a hacer el sesgo por cada país. Perdón, no el sesgo, el corte de cada país por cada año. Y vamos a ver qué nos queda. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esto es del continente Asia, año 1952, ¿no? De entrada ya, sin necesidad de pedirle escríbeme qué es lo que cuáles datos voy a animar y la rutina de animación y cuántos frames necesitamos y etcétera, aquí ya nos generó esto, ¿no? Podemos descargarla como un PNG de entrada, pero no es necesario, ¿no? Ahorita podemos hacer algo más para que se vean otras cosas, pero quiero que vean cómo se ve esta animación sencilla. Entonces, vamos viendo cómo cambia con los años esta relación entre PIB per cápita y esperanza de vida, ¿no? Entonces vamos a darle un par de opciones más. Vamos a pedirle que el tamaño máximo de las pelotas en 55. Vamos a pedirle que los valores en la X sean entre 100 y 100.000. Y del lado de la Y, que sean entre 25 y 90. Y me va a cambiar un poco la cómo se va a ver el frame, ¿no? Ahí está. Ya de entrada podemos ver estas bolas un poco más grandes, porque lo permitimos, y así es como van a ir cambiando, ¿no? Recuerden que el tamaño de la bola pues es el tamaño de la población, ¿no? Ahora quisiéramos ver de qué país provienen o representan esas bolitas, ¿no? Entonces vamos a poner over name country. Ahora sí, si le ponemos acá, ya nos dice, pues esta bola grande es China, esta otra bola grande es India, ¿no? Esta bola grande es Estados Unidos, Brasil, y seguro que esta es Chile, ¿no? De estas verdes está Sierra Leona, Etiopía, Congo, Sudáfrica, ¿no? Entonces, de mayor esperanza de vida, pues tenemos a China, Egipto, Estados Unidos, Chile, ¿no? Cuba, ahí está. Y pues el mayor PIB per cápita pues está en Estados Unidos, ¿no? Ok. Ahí está, ¿no?
Pues es una animación bastante sencilla. Digo, a partir de datos bastante bien ordenados, pero ahí está, ¿no? Y bien lo podríamos hacer, por ejemplo, con los datos de la ENIG, que recientemente enviaron la nueva versión, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bueno. Ahí tenemos. Ahora, con esos mismos datos, vamos a hacer una gráfica de barras igual animada, ¿no? Entonces, vamos a llamarle pig. Px.bar de quien de data, usando x como el continente. Como la población, y a ver, así que nos hace, vamos a pedirle un show a la figura, ahí tenemos, ¿no? Entonces todas nos las pone con distintos tonos de azul, ¿no? Pues vamos a colorearlas también por continente. Y ahí está, ¿no? Tenemos África, Europa, América y Asia, ¿no? Y vamos a animar estas barras. Vamos a pedirle en el fig, vamos a animar igual por año y vamos a separar por país. Y vamos a tomar la Y desde 0 hasta 400 millones. 1, 2, 3, 4. 4 mil millones, perdón. Entonces, ahí está. Pues ahí tenemos, ¿no? Para el año 1952, la mayor población está en Asia. Y sigue estando en Asia, ¿no? Pero hay un crecimiento poblacional muy ligero en Europa, se estaciona en los 90s y África y América siguen creciendo, más o menos igual. Sin embargo, Asia es 4 mil millones, ¿no? Que son los billones de los anglosajones. Ok, y Oceanía pues tiene una población muy pequeñita comparada con los demás continentes, ¿no? Y aquí, pues cada pedacito de la barra tenemos bueno, aquí ya no le pusimos, pero bueno, ya habíamos visto en las bolas que el más grande es China y le sigue India, por ejemplo, ¿no? Y acá el más grande es Estados Unidos y le sigue Brasil y Chile, ¿no? Ok. Entonces, bueno, son dos animaciones bastante sencillas.
que podemos hacer con Plotly Express. Entonces, bueno, pues por hoy podemos dejarlo acá. Para la siguiente sesión quisiera hacer otra vez animaciones, pero con GraphObjects, animaciones que tienen que ver con que podemos usar, por ejemplo, para cursos, para ver algunos ¿cómo se dice esto? Algunos conceptos de geometría, ¿no? Animados en una en una cosa muy parecida a esta. Y para una siguiente sesión podríamos intentar hacer algún tipo de animación con los datos de la ENIG, ¿no? Pero bueno, por hoy vamos a dejarle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.